Cada día de la mañana a la noche tienes dos opciones. Puedes creer que Dios está en control, creer que Él se ocupa de cuidarte y creer que tiene cosas buenas preparadas para ti, o puedes andar por ahí preocupado esperando lo peor, preguntándote si lograrás salir adelante. Quiero que este mensaje sea de esperanza e inspiración para ti. No debes arrastrarte por ahí sintiéndote desanimado, intimidado e inferior. Ten siempre presente que has sido dotado de todo lo que requieres para tener éxito en la vida. No te atrevas a quedarte sentado pensando que has alcanzado tu límite. No te justifiques recurriendo a la difícil niñez que posiblemente hayas tenido, o los errores que hayas cometido. Has sido programado para ser un triunfador, no una víctima. Sé que algunos no crecieron en un entorno saludable. Dios sabía lo que te encontrarías, las personas con las que tratarías. Conocía los obstáculos que superarías, por lo que te dotó de los genes adecuados. Ya están en tu ADN espiritual. Si te liberas de cualquier actitud negativa, derrotista, y te limitas a mantener la fe, verás que se liberarán cosas buenas en tu futuro, nuevas épocas de aumento, nuevas épocas de gracia. Mirarás atrás y pensarás, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo ocurrió esto? Con demasiada frecuencia nos desanimamos y no continuamos avanzando porque olvidamos quiénes somos realmente. A veces es fácil frustrarse cuando los sueños no se hacen realidad en el momento en que lo tenemos previsto. Pero ten paciencia, prepárate, mantente alerta a las señales de oportunidad. Reconócelas y agradece cada oportunidad. Claro que nos gustaría avanzar siempre en nuestros planes de vida, pero los otros momentos, aquellos que llamamos malos momentos, podemos aprovecharlos para prepararnos, para afinar nuestras destrezas, para profundizar nuestro conocimiento, para estar listos a ascender. Si no avanzas tanto como quisieras, no pierdas el terreno, no vuelvas atrás. Mantén una buena actitud y haz lo correcto, aunque te resulte difícil. Al hacerlo, pasarás el examen. ¿Sabes lo que tienen en común General Electric, Hewlett-Packard, más conocido como HP, IBM y Microsoft? Todas estas innovadoras empresas norteamericanas se crearon durante severas crisis económicas o durante una depresión. Los momentos difíciles han servido de catalizadores para la creatividad, la innovación y los logros a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles y no salen como lo esperábamos, existe la tentación de retraerse. La tendencia a crecer y a avanzar queda en espera. Al igual que estas empresas, tú puedes superar cualquier obstáculo. No te detengas a pensar en tus problemas. Si tus palabras son de pobre, tendrás una vida pobre. Recuerda que el momento más oscuro precede siempre al amanecer. Si te enfrentas a mayores retos, eso significa que estás más próximo al triunfo. No renuncies por nada a tus sueños.